Aquí Radio Libertad, la voz de los Minutemen, es la una. Alerta, acaban de avisarme de un secuestro. Minutemen, responded si estáis en la zona. Radio Libertad, pero es eso. Transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth. Ah, bueno, sí, lo que te iba a decir. Ninguna novedad de momento. Seguiremos informando. Tengo que ver la manera de llegar a la máxima de gente posible de LATAM, tío. Tengo que buscar la manera. Porque es la comunidad que más me suele gustar, que sois muy de mi palo, de mi estilo, de estar hablando así súper normal y ya está, no buscáis el grito, ¿sabes? Es que muchas de las personas, tío, que me siguen de España, como tengan menos de X edad, tío, parece que solamente buscan puro grito. Y es culpa totalmente de YouTube España. ¿Se te refieres con algún roleplay? ¿En serio? Sí. Es una gran noticia. Connie se va a quedar sin palabras. Puedes contar con nosotros para cualquier cosa que los Minutemen necesiten. Tenemos un taller bastante digno y seguro, y Connie te hará un descuento. Hablando de roleplay, dentro de poco se viene un roleplay, un roleito de los años 20. Sintonizas Radio Libertad. A todos los Minutemen de la zona, los supermutantes han atacado un asentamiento. Si hay alguien disponible, que responda. Estoy esperando a que termine aquí, Radio Libertad, transmitiendo todo de abrir el servidor. Pero se viene el roleito años 20. Hostia. Que yo sé que ese estilo te flipa. En plan, se puede hacer cosas guapas, estilo. Secuestrado a mi marido. Cálmate. Cuéntame todo lo
que ha pasado. Dijeron que volverían a por el rescate dentro de unos días. Si no pagamos, lo matarán. Pero yo no tengo tanto dinero. No te preocupes, lo rescataré. Pedimos ayuda a los Minutemen, pero la verdad es que pensé que no vendría nadie. Haz que vuelva sano y salvo, ¿vale? En Redemption. Más que nada porque en GTA tendrían que modificar el mapeado entero. Y dudo que tengan siquiera el dinero para poder hacer eso. Son las 9 en Radio Libertad. No hay ninguna noticia. O el tiempo. Tened todos mucho cuidado. Van a hacer pues lo que más sentido tiene. Contra más al este te vayas, más adelantado en el tiempo, y contra más al oeste te vayas, más atrás en el tiempo. Y por ejemplo, la ciudad tocha del Red Dead, vas a tener coches de la época, obviamente, vestimentas, vas a tener un poco de todo. Está muy bien, porque he visto más de un spoiler, he visto muchas cositas y he dicho, hostia. Gráfico de Minecraft, me interesa mucho. Me interesa mucho mientras que no sean subnormales. Venga, vuelve. Lo estaba divirtiendo. Eso ya lo sabes. Que yo con niños tengo muy poca paciencia. Aquí vienes educando de casa. A partir de ahí. Coño, aquí tuvimos en su época, ¿tú te acuerdas? Fijo. Aquí tuvimos en su época un chavalín que tenía menos de 16 años. Y el chaval era más educado que gente de 40 años que he conocido. ¿Sabes? O sea. Uf. Lo dicho, educado, vienes de casa. Tío, me estuve pasando el Daylight 2. De hecho, creo que estuviste en uno de los directos de... ¿Pero qué? De TikTok. Y entró un pavo preguntando si le podía chetar la cuenta, y yo en plan es que enseña el rostro, venga, el tío no eres nada.
¿Verdad? Fueron buenas esas bolas, tío. Fue muy bien. No te preocupes, he venido a rescatarte. Gracias, Dios mío. Vamos. Quitando muchos subnormales. Que ojalá no haber vivido esa época. Sintonizas Radio quitando Libertad, eso. Voz de los fue buena época. Sin novedades, aquí os contamos todas las noticias. Hostia, te conté que me volvió a hablar la pava esta. ¿O no te lo conté? Yo ya no sé lo que te conté y lo que no, tío. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál conoces? Y que hable de ella con el desdén de la pava esa. Radio Libertad, la voz de los Minutemen. ¿Eh? Todo tranquilo, como nos gusta. Tened con sus dos cojones me mandó un privado hará unos meses por Steam. Porque estaba farmeando cromos. Y la... ¿Cómo se llama en Minecraft? ¿Jantarita? Se llamaba, ¿no? Me mandó hace unos meses un mensaje porque estaba farmeando cromos. Estaba farmeando cromos y se conoce que, claro. Se puso el programa a farmear los del Conan. Y me mandó un mensaje en plan: ¡ah, juegas Conan! No sé qué, no sé cuándo. Le contesté súper cortante y me dijo en plan: no sé cómo. Bueno, a ver, es que pasó el suficiente tiempo y yo en plan. ¿Sabes? A lo... Ya pasó el suficiente tiempo. Nunca pasará el suficiente tiempo. Hija de la gran puta. O sea, no me jodas. ¿Ahora estáis dispuestos a apoyar a los Minutemen? Por supuesto. Me alegro de que alguien esté intentando hacer algo bueno para variar. Si nos necesitas, cuenta con nosotros. Es que... Solo quería darte las gracias de nuevo por traerme a casa. No olvidaré... Qué coraje me dio, Gracias de nuevo. Te lo juro. Muy valiente. ¡Qué coraje me dio! ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Radio Libertad, voz de los Minutemen. Todo tranquilo. Seguiremos informando de cualquier alerta. ¿Cómo? No entendí. No entendí. Buenas tardes. Sintonizas Radio Libertad, que transmite por toda la Commonwealth. Hola. Hola. No hay. Estamos en graves apuros. Tened a lo mejor puedes ayudarnos. Soy de los Minutemen. Pues, ¿en qué puedo ayudar? Pues no. Esos putos pieles verdes.
Los supermutantes. No sé a quién se refiere. Cada vez que se acercan, tenemos que ocultarnos o huir. Pero se llevan todo lo que pueden. Si es a finales del año pasado, entonces mi pareja actual. Y como alguna vez nos pillen por sorpresa, estamos muertos. No podemos vivir así. Tienes que ayudarnos, por favor. Me ocuparé de esos supermutantes. Lo prometo. Sí. Eso espero. No sabíamos qué hacer. No estás teniendo un momento esquizo, no te preocupes. Que de hecho viene un montón, o sea. Sí, pasaron muchas cosas, ¿vale? Ocurrieron muchas cosas. ¿Qué cojones, tío? Hola. Ah, bueno, sí. ¿Sabes algo que me flipó de Kick también? Lo típico de estar en el directo para pasar el rato y mientras poder estar, yo qué sé, abriendo cosas. Se puede hacer. Ok, no te preocupes. Sea libre. Dúchese, está limpio. Yo voy a aprovechar y voy a paragüita. Que tengo un montón de sed. Sintonizas Radio Libertad. Alerta, alerta. Tenemos los asentamientos, pide ayuda. Minutemen, responded si estáis cerca. El peligro haya sido erradicado. Sí, sí se puede. Al menos Stellian sí puede hacerlo. El Stellian estaba viendo el directo y se puso a buscar una cosa que le había pedido y se pudo quedar en el directo. ¿Qué es esa insignia original? Eso te lo dije esta tarde, creo. Voy a poner a todo el mundo que venga de la comunidad de mi comunidad anterior. Le voy a poner ese icono. Porque... O sea... En teoría es de Original Gangster. Esto no tendría que haber pasado así. Seguiremos como el fundador es. Mamá, o menos.